dado las gracias por habernos acompañado en esta entrega y por haber disfrutado de este torneo. Ha sido un año de cambios, ha sido un año de transición. Yo creo que el año que viene ya esto estará totalmente consolidado y el circuito estará plenamente en funcionamiento. Lo primero que quiero es agradecer a ti por el apoyo que nos prestáis en este circuito y en estos eventos. Lleváis ya varios años con la federación y yo particularmente os lo agradezco de manera importante. Muchas gracias. No me voy a olvidar, como nunca me olvido, de los árbitros. Los árbitros son, para mí, parte esencial e importante de la federación. Son gente que dedica muchísimas horas, muchísimo tiempo, vienen los primeros, se van los últimos, aguantan los chorreos como buenamente pueden, pero saben salir perfectamente porque para eso aprobaron un examen de árbitros y si no, que se fastidien. Muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias. Cogiste un año difícil, cogiste una gran responsabilidad, lo has sacado adelante como mejor has podido y como mejor has sabido. Y es mucho lo que has sabido hacer. Y a toda tu gente que te está apoyando, que está contigo, que está siempre pendiente y que siempre estáis al tanto de todo lo que se puede hacer y sobre todo todo lo que se puede mejorar. Estoy convencido de que vais a hacer un gran labor en un mundo difícil como es el amateur masculino en esta federación, una federación muy grande con muchos jugadores y que es muy difícil contestar a todos, pero creo que vais a ser capaces de salir súper airosos de este reto y de este compromiso que yo particularmente te he metido, Antonio. Siento haberte metido, pero confío plenamente en tus cualidades y prueba de ello es que me estás demostrando día a día. Y por último, a vosotros. Todo esto no sería posible si vosotros no participáis, si vosotros no os involucráis, si vosotros no decidís jugar a pesar de que se os haya puesto un campo hoy contra Molinés. Diremos que medio rápido. Se pueden poner más rápidos, ¿eh? Y sobre todo deciros seguir. Os animamos, todo esto lo hacemos por y para vosotros, aprovecharlo, disfrutar. Y los que no podemos disfrutar porque tenemos que venir a las entregas, estamos suficientemente satisfechos con poder ver que vosotros sí sabéis disfrutar, disfrutarlo de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente darte a ti las gracias por confiar en mí y en el equipo que tenemos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, sin lugar a dudas, y este año lo primero que quería hacer es dar las gracias a toda la gente que trabaja en la federación, porque la verdad es que sin ellos no hubiese sido posible sacar el circuito adelante. Así que muchas gracias. Como es lógico también, aunque ya lo ha dicho Nacho, muchas gracias por confiar otra vez en el circuito amateur y os esperamos el año que viene. Y sobre todo a vosotros, que sois los jugadores, que gracias a vosotros se hace el circuito y por vosotros. Este año ha sido un año complicado, de hecho, si me decís a principio de año si vamos a haber tenido circuito con las pruebas que hemos tenido y la final donde estamos, pues hubiese sido complicado pensar que iba a ser así. Intentaremos que el año que viene sea mejor, sin lugar a dudas lo va a ser, o sea que, bueno, desde aquí os propongo eso, que sigáis acudiendo a los torneos, como estáis haciendo, y muchas gracias.